dependiendo de la empresa, lo que se está trabajando y lo que se está entrenando desde el punto de vista de liderazgo empresarial es el autoconocimiento, la autoconciencia y la autorregulación. Estamos en un momento en el que las herramientas externas que se han aplicado hasta ahora en el mundo de las organizaciones ya no sirven para los entornos complejos y caóticos en los que nos movemos. Ahora prima centrar la atención en nosotros y trabajar la dimensión del ser, no tanto del hacer. Bueno, la neurociencia es la ciencia que se encarga de estudiar y de desentrañar el funcionamiento de nuestro sistema nervioso. Nosotros, los que utilizamos estos descubrimientos y los aplicamos a áreas, pues como por ejemplo las ciencias empresariales y económicas, lo que hacemos es hacer una traslación de esos descubrimientos a la realidad interna de la empresa y a la realidad externa en la que se mueve la organización.